Buenas noches.
Hey, hello, how are you today? Good evening. David. Hello. How are you today? Hello. 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 Hi, how are you? Are you doing good? Yes. Nice. Hey. I have here Karen, Alejandra, Berenice, Vanessa, Luis, Marjorie, Silvia, Sandy, Jacqueline. All right, Nilsson, Carla, Sayuri, Cristobal, and Wendy. Okay, more than a half. You are early. Thank you so much. And welcome to today's class. As you remember, yesterday, we were studying the articles, the indefinite articles. At and end, and also we started with the verb be. We made some affirmative statements with the verb be. So for today, we're going to review the verb to be, which is ser o estar. Yesterday, we talked about this a little bit. So today, we're going to continue with that topic. To start with, let's see. I'm going to start sharing and see. I have a couple of people. So, just to confirm, almost everybody has been able to get into the platform, right? Creo que la mayoría ya pudieron accesar a la plataforma y solamente estamos pendientes con dos personas. Con Edenilson me dijeron que mañana le van a Mañana le van aceptar. a Que esperamos mañana que se contacte con usted para que le puedan ayudar. Gracias, gracias. Y Vanessa, no sé si le ayudaron. Vanessa no está aquí todavía. Que Vanessa sí. Vanessa, ¿le pudieron ayudar? Fíjese que por el momento no, solo me consultaron cuál era mi correo. Y no me han dado respuesta aún. Bueno, vamos a preguntar porque sí, mandé a los dos, escribí a uno de los canales que nosotros tenemos de comunicación y me dijeron que mañana les iban a apoyar. Así es que voy a enviar mañana nuevamente el recordatorio antes de mediodía y esperaría yo que mañana les puedan resolver a los que no se han podido todavía ingresar a la plataforma. Esperemos el día de mañana. Pero ya están en eso, así es que ahí vamos. Okay. Okay, I'm sharing screen now. Ya estoy compartiendo pantalla. So you can see here contractions with the verb be. Las contracciones, esto se usa mucho cuando están hablando. Okay. Por eso es que los americanos hablan tan rápido, porque usan mucho las contracciones o formas cortas. Para contractar el verbo to be, tenemos en affirmative statements. Statements son oraciones. Ayer estuvimos haciendo algunas, ¿verdad? Afirmativas. Recuerden que dijimos es ser o estar. Haciendo un repaso, el verbo to be es ser o estar. Y se conjuga de tres formas: am, is y are. El significado es el mismo, solo que va a depender de la persona, el sujeto, ¿verdad? I usamos am. I am. Es decir, yo estoy tarde. Estoy tarde. I am late. Contractado,
en hablado, en speaking, no decimos I am, sino que es como un am late. Es lo que ven aquí en la forma corta. I am late, I'm late. You are late, you're late. He is late, he's late. She is late, she's late. It is late, it's late. We are late, we're late. They are late, they're late. Como pueden ver, para contractar la forma afirmativa solo existe una forma, que es la que tenemos acá. Vamos al otro lado del cartelito. Y ahí tenemos la forma negativa. Voy a hacer un poquitito más grande. Acercar un poco más para que tengamos mejor visibilidad. Acá. Ok, como pueden ver, la forma negativa en casi todos los pronombres tiene dos formas, excepto con la primera persona. Recuerden que la primera persona es I, yo. Entonces, la primera persona solo se puede contractar de una forma en negativo. I'm not late. Para hacer oraciones negativas con el verbo be, basta con poner not. Después de am, not. Is, not. Are, not. Para hacer oraciones negativas. Y en la forma corta, como ven, para la primera persona solo hay una manera de hacerlo corto. I'm not late. No estoy tarde. I'm not late. Luego, los demás sujetos tienen dos formas. La primera es uniendo el sujeto con el verbo to be, en este caso, you are, you're. Y luego, pues, not late, you're not late. O la siguiente forma de contractarlo es uniendo el verbo be, en este caso, are, con el not, aren't. You aren't late. Cualquiera de las dos. El significado es lo mismo, pero pues se puede contractar de dos formas. You're not late or you aren't late. He's not late or he isn't late. He's not late or she isn't late. It's not late or it isn't late. We are not late or we aren't late. They are not late or they aren't late. Questions? Do you have any questions? No questions? No. Okay. So if there are no questions, we can continue here. And we have this comment here. Contractions are commonly used in spoken English, but is less commonly used in written English. They are often be found in friendly text, such as emails to friends, but not informal text, such as business letter covers and job resumes. Okay, esto nos está diciendo que las contracciones son comúnmente utilizadas al hablar, spoken English. No son muy comunes en escrito. Jamás se usan contracciones en textos formales como cuestiones de trabajo, negocios, etc. No se usan contracciones. Algunas veces sí se pueden encontrar en correos con amigos o textos, sí, se usan contracciones algunas veces, pero más comúnmente al momento de hablar. ¿Ok? Esto era con respecto a lo de las contracciones. Y ahora que ya explicamos un poco cómo funciona el verbo to be, tenemos el material que descargamos de la plataforma. How to use be singular statements. Okay. Affirmative statements. So we can say, I am Natalie. Esto es como decir, yo soy Natalie. I am Natalie. And short form, la corta, I'm Natalie. You are a secretary, you're secretary. He is an engineer, he's an engineer. He is a floor manager. She's a floor manager.
And then we have the negative statements. Las oraciones negativas, recuerden, siempre va pues sujeto, el verbo be, que sería am, is o are, y luego agregamos not para hacer la oración negativa, y luego el complemento. ¿Y qué tenemos? Aquí solo nos muestra una forma contractada, pero pues sabemos que hay dos para todos los sujetos excepto I. Vamos a leerlas. I am not Natalie. I'm not Natalie. You are not a secretary. You're not a secretary. He's not an engineer. He's not an engineer. She is not a floor manager. She's not a floor manager. So now we have this exercise. Este es el ejercicio que está sobre el verbo to be en el material de la plataforma. Tenemos que completar. Complete the following sentences using the correct form of be and the occupations on parentheses. Al decir la correcta forma del verbo be, acuérdense que puede ser am, is o are, dependiendo de la persona, ¿verdad? Por ejemplo, Alan. Alan es un he, ¿verdad? Es un él. Es un masculino, Alan. Entonces, para él, ¿qué se usa? Am, is o are. Is. Exacto. Entonces aquí completamos. Alan is un conductor de camión. A, lo que vimos ahí en el article, a truck driver. Y ya lo completamos. Alan is a truck driver. Luego tenemos Michelle, tour manager, assembler, not maintenance engineer, and not floor manager. Donde dice not es que van a hacer la oración en negativo. Les voy a dar tiempo para que lo puedan trabajar en su material o en su cuadernito, como sea que lo tengan ahí.
Have you finished the exercise? Okay, let's see. You Yes. can write the answer for number two in the chat, in the meeting chat. What do you have in the number two? I. Number two, what do you have? You can write it in the chat, in the meeting chat, or you can read your answer. Volunteer to read the answer. I am. Ensembler. I am. I am an ensembler. Excellent. I am an assembler. Very good. Excellent, Maria. Wendy and Luis, you wrote the check. Yes, you wrote your answers are correct. Thank you so much. Number three, Michelle. He's a floor. No, he's a floor manager. Excellent. Yes, and Wendy, excellent. You gave us the answer in the chat. Yes, Michelle is a floor manager. Very good. Nice. Let's continue with the number four. My boss is not maintenance. It's not maintenance. Yeah, it's not maintenance. Yes, it's not maintenance or from the maintenance team. Para que no quede como incompleto, sea un poquito raro. Number five, he. He is not floor manager. Oí diferentes respuestas. Let's see. Can you? He is not floor manager. Ajá, algo falta ahí. He is not floor manager. Yeah, a floor manager. Teacher. Yes. Y en la 4 no le faltaría la letra A. It's not A. Eso les estaba diciendo, que la podrían decir como a maintenance team member o algo ahí para que no, porque es como decir mi jefe no es un mantenimiento o un mantenimiento de queso. Ajá, quedaba rara, por eso les dije que le podían agregar ahí algo para que no se haga como que. Como les decía ayer, solo decir maintenance es como muy general. Puede ser a maintenance team, a maintenance supervisor, a maintenance worker o algo, pero hay que agregar para que no quede como muy general. Pero sí, thank you so much. Number six. Tina is engineer. Tina is. An engineer.
Excellent. Yes, Tina is an engineer. Tina is an engineer. Now, como ven, eso es todo lo que tenemos ahí con los ejercicios en esta paginita. Entonces, como son muy poquitos y el ingreso es pura práctica. Thank you, Luis. Excellent job. And Carla, too. I am an assembler. Yes. Thank you so much, Luis and Carla. Your answers are correct as well. Entonces, les agregué estos tres enlaces. Que estos son del verbo be, para que sigan practicando con el verbo be. Y como hicimos ayer, pues ya saben la dinámica. We get into breakout rooms. We go link by link, solving the exercises in group. And you decide your dynamic. So I'm going to stop sharing for a while. And before we go to the rooms, I'm going to send you the links, because sometimes it's easier like that. Give me one moment. Where are they? Okay, there you have the links in the meeting chat. Ya se los mandé ahí por si se les hace muy difícil a veces con las Google Forms, a veces no lo direcciona rápidamente a los enlaces. Ahí lo tienen ya. Okay. Ready for the breakout rooms? Si acaso no los deja trabajar en rooms porque a veces más con los días de lluvia, la señal de internet a veces puede ser muy baja en sus zonas. Entonces, si de repente sienten que los está sacando de los rooms, es la señal del internet. Entonces, no se preocupen, si no pueden ingresar al room, trabájenlo solos o con la gente que esté en la sección principal. Hello. Hello. Hi. Hola, hola, compañeros. Buenas noches. Bueno, pues lo que yo pude entender es que tenemos que trabajar los tres links que tenemos ahí en el documento, ¿verdad? Sí. No sé si alguien va a compartir o si gustan, les comparto pantalla, no hay problema. Sí, mejor comparta porque yo del celular no lo puedo compartir. Me saca. Dele, sí, Denilson. Sí, por favor. Ahorita. Me avisan si ven bien. Sí. Nice. Sí, se ve bien. Ahí acabo de compartir el primer link en el chat. Sí, ese es el primero, el que acabo de... Ese es el que está ahorita, es el primero que puse la teacher. Empezamos. Yes. I am a doctor. I am. Yeah. Yeah. You are. You are. You are. You are. He is.
Clic, creería yo que se le tendría que dar. Match. Ah, ¿Qué pues solo significa match? aceptarlo, nada más, así. Ah, vaya, I am. Uy. His. Uy, pero aquí qué es. No, no me acepta. You are. ¿Y si intenta subirlo? It's. ¿A dónde? ¿Cómo intercambiarlo? No. Ah, bien, sí. Puede ser. No. ¿Qué significa match? Match. The items on the right to the items on the left. Pérese, vamos, investiguemos qué significa. En el 3 entró, ¿verdad? Sí. Dice la pregunta a la right, es la izquierda, ¿no? Right, o derecha. To the items on the left. Pero no sé cómo. I am. You are. Uy, no, no sé cómo se hace esto. Check. They are. You are. We are. It is. It is. You are. Es arrastrar nada más ¿Arrastrar para dónde? Para arriba. hacia su izquierda según el que corresponde. I am is. Pero no se me queda. Ah. Compartir la pantalla aquí para enseñarle que aquí estaba haciendo. Sí, ya, ya estuvo. Mire, ¿Verdad ya que no le sí? vi. Sí, es que tenía. Sí, es que hay que. I am a student. You are happy. He is. He is a boy. She is a girl. It is a dog. We are a baby. You are a friend. They are footballers. Ahí se me trabó la lengua. Más ejercicio. Ahora el 6. ¿Vemos el video o...? Digo que sigamos. Vea, sigamos, tal vez si nos trabamos porque podemos lo estamos ver el logrando video. Sin ver los videos. Ajá. ¿Tienen más? ¿Tienen formas así contractadas? ¿Tienen las formas contractadas? Affirmative, negative. He is from Colombia. Nice. Good. Ajá, remember that you can follow the links. Pueden seguir los links y si están muy fáciles, denle en donde dice more exercises. Ahí. More exercises. Ajá, dale clic ahí. Y ahí ustedes pueden buscar más. Ahí el presente, el B con las countries, con los países. También tienen con las formas contractadas. Por si quieren subir un poquito el nivel de dificultad, también están las contractions ahí. Pueden probar diferentes ejercicios. Okay. He is from Colombia. En cada pregunta. Cada pregunta. Sí.
He is from Colombia. He is from Colombia. More. Okay. Y arriba, more arriba no había algo. Ahí arriba había otra. Decía next. Veamos. Next. Que nos faltó Hugo. Next. Arriba. No. They are from Sweden. Son 15. Ahora subiendo. You are from Mexico. You are from Mexico. Ah, ese es para arriba. Sí. I am from Spain. 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 We are from Saudi Arabia. Saudi Arabia. She is from Russia. Okay. Seven. Are your mother from France? Are, ¿verdad? Sorry. Is your mother? Se fijan, ahí no dice you, sino que hay una R. Es mi mamá de Francia. Yeah. Sí. You are from United States. The next. Carla, ¿están bien? Okay. Sí, ¿verdad? Carla. Okay. Next. Are you from Brazil? Okay. Next. Is from Germany. Is, ¿verdad? Yes. Sí. Correct. Next. Are those cars from Turkey? Next. I am from Norway. Next. Rosa and you are from Peru. Okay, 92. Rosa and you are from... ¿Faltó uno? No, ya lo contestamos. Ya. 90 y cuánto sacamos? 92. 94. Sí, 90. Pasamos. No estamos tan mal. Okay, exercise present simple. Write wrong. Okay, I am very happy. I am very happy. En la parte de abajo están las respuestas. Pamela is a teacher. I am very happy. The sky is blue. The next one. The flower is beautiful. The sky is beautiful.
are beautiful. I am from Spain. 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 You? You're from, you are my friend. You are my friend. The book is interesting. Hey everybody, it's back again, and I'm happy that you enjoyed the exercises. Así que se estaban disfrutando bastante con los ejercicios, ¿no? Mm-hmm. Any yes. question? ¿Alguna yes. pregunta? Vi que yes. anduvieron explorando de todo ahí. No nos preocupamos por un momento. ¿Qué? Why? ¿Ya? Se preocuparon por un momento, dice. Pero lo logramos, lo logramos. Muy bien, muy bien. Y ahí, pues, okay, I said that you have some questions like. Vieron unas como de las flores, ¿verdad? Que si a esas flores, tal vez dijeron, ah, tiene que ser is porque es cosa. Pero recuerden que esto se llama, cuando nos referimos a he, she, it, esto se llama tercera persona singular. Cuando es tercera persona singular, decimos que se usa is, ¿verdad? Pero pongámosle atención a cómo se llama. Se llaman tercera persona singular. Pero en este caso, había una oración por ahí de los que andaban explorando ejercicios que decía, these flowers. Flowers está en plural. Entonces no usamos is, sino que are. These flowers are, por ejemplo, no sé, no recuerdo el complemento, pero vamos a poner beautiful. Okay, so these flowers are beautiful. Plural. Pero si dijera, these. Esta flor, una cosa, ahí sí vamos a decir this flower is, this flower is beautiful, ahí sí usaríamos is porque está en singular y es tercera persona. This flower is beautiful. Había otra oración que tenía your. Cuando vean el your así, ese no es un pronombre personal. Es un pronombre, es un adjetivo posesivo.
es para, por ejemplo, si yo digo your brother, ahí estoy diciendo tu hermano. ¿Ok? Entonces, esto completo es el sujeto, tu hermano. Este no es pronombre personal. El pronombre personal no lleva R. Eso es un posesivo. Ya lo vamos a ver, creo que entre... esta semana vamos a ver los posesivos. That is your brother. Entonces, como hablo de tu hermano, no voy a usar are porque esto no es pronombre. Estoy hablando de este sujeto completo, tu hermano. Your brother is, por ejemplo, es alto. Your brother is tall. Y un par de cositas así que vi con lo de los ejercicios que pudo haber generado alguna duda. Y por si no, pues estamos ampliando un poco más en el tema. Que es bueno. No sé si tienen alguna duda o pregunta con los ejercicios. Vi que anduvieron, hicieron varios. Luis. Sí, en la sala 1, pues, se nos fue asignado a nosotros con los compañeros. Seguimos practicando algunos de los ejercicios, ¿verdad? Hubo un caso de que se nos aparecieron unos signos de interrogación. Y, pues, lo que acaba de explicar usted, ¿verdad? El your es posesivo, ¿verdad? Y nosotros lo tomamos como pronombre. Y ahí fue donde nos equivocamos. Cuando hay un signo de interrogación, el verbo be siempre va al principio. Sí. Yes. Uh-huh. Ah, está calentito. Pausa, no, te sí, va al principio. Ay. Cuando es pregunta, cambia. Bueno, perdón. Cuando es pregunta, sí se cambia el orden. Ya vamos a llegar a la parte de las preguntas, pero sí, para adelantarnos, les voy a explicar un poquito por acá, ya que estamos en el tema. Esta es una oración, ¿verdad? Afirmativa. Estoy diciendo que Marta es una enfermera. Marta is a nurse. Esto es afirmativo. Yo estoy segura. Marta es una enfermera. Y digo, Marta is a nurse. Pero si de repente yo tengo duda, yo quiero preguntar, ¿es Marta una enfermera? Entonces ahí cambio. El is va a ir al principio. Is. Y luego iría lo que es el sujeto. Marta. Y luego, pues, el complemento sigue por ahí. Is Marta a nurse? ¿Ya? Is Marta a nurse? Y eso ya es una pregunta. ¿Es Marta una enfermera? Is Marta a nurse? ¿Ya? Así es que sí, cuando es pregunta... Para todos, Luis, que hizo la pregunta, el verbo to be va al principio. Y en las respuestas también se responde usando el mismo, por ejemplo, yes, she, refiriéndonos a Marta, yes, she is. Y si fuera negativo, no, she is not, ¿ok? Esa es la forma corta de responder. Is she is or no, she's not. Es bastante sencillo, pero sí quiere bastante práctica, porque a veces se les olvida, por ejemplo, que el segundo es not con T al final. No, she's not. Y cositas así. Pero pues ejercicios vamos a estar haciendo bastantes. ¿Tienen algo otra duda o pregunta? Todo claro. Excelente. Ok, vamos a chequear asistencia antes de continuar. Let me get the Excel file. Alejandra Guadalupe Merino. Presente. Thank you.
Amelia Georgina García. Present. Thank you. Arlene Natalie Peraza. Present. Thank you. Cristóbal Alfonso Ticas. Present. Thank you. Elvis Marlon Vallecillo. Jacqueline Priscila Serpas. Present. Thank you. Yesima Marjorie Mejía. Present. Thank you. José Edenilson Fuentes. Present. Thank you. Karen Rocío Rivera. Present. Thank you. Carla Verónica Martínez. Present. Thank you. Kenny Elizabeth Murga. Present. Thank you. Larissa Natalia Brizuela. Present. Thank you. Luis Enrique Urbina. Present. Thank you. María Santos Martínez. Abre. Marvin Ovidio Fuentes. Present. Thank you. Rosemary Saraí Guardado. Present. Thank you. Sandy Melissa Hernández. Present. Thank you. Silvina Marina Martínez. Present. Thank you. Vanessa Janet Serpas. Present. Thank you. Berenice Idalia Cruz. Present. Thank you. Wendy Carolina Sigüenza. Present. Thank you. Sayuri Esmeralda Sánchez. Present. Thank you. Okay, we will continue then with our practice for today. Well, after the exercises in the platform, we have this conversation. In this conversation, we continue practicing the verb be. Siempre con el verbo be, lo que vean ahí que está como en negrito, es pues, lo que vamos a estar practicando. Y como ven, en esta conversación están presentándose. And this is the objective. It says, I will be able to talk about me and other people, what me and other people do in different workplaces and say occupations. Instructions for number two, listen to your teacher, read the conversation, and then take turns to practice it with a partner. Bueno, vamos a practicar estas, como les digo, de estas no hay audio, so se las voy a leer. Y luego vamos a practicarlas. Let's see, we have a conversation and this is Mary Romeo Rodrigo. Yeah, it's three. Good morning, I am Ms. Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I'm from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, do you have any question, new vocabulary? ¿Encontraron palabras nuevas, algo que no esté claro? Or pronunciation, new words, pronunciation?
No questions. No. Okay, so we're going to practice. I'm going to read the conversation one more time. La voy a leer una vez más y luego les voy a dar instrucciones. Pueden repetir en casa. Recuerden siempre con los micrófonos off. Vamos a silenciar por, tenemos diferentes velocidades de internet y no queremos que se oiga nomás un relajo, ¿verdad? So, luego les voy a dar las indicaciones para que puedan practicar en breakout rooms y completar el ejercicio que sigue. Okay, let's repeat. Good morning, I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. And Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I'm from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, instructions. We're going to practice this conversation in the breakout rooms. Van a practicarla en rooms. Ahí ustedes deciden que, quién va a ser Mary, Romeo, Rodrigo, y luego cambian roles para que practiquen los diferentes personajes de la conversación. Y luego tienen que completar estas oraciones utilizando alguna información de la conversación acá. Esto siempre está relacionado con el verbo to be. Por ejemplo, aquí Rodrigo en Luis y dice marketing managers. Ahí tengo que completar si de acuerdo a la conversación son o no son gerentes de mercadeo. Rodrigo en Luis are marketing managers o aren't marketing managers. Ahí lo responden de acuerdo a lo que está en la conversación. So, esto está en la guía que les mandé y también en la de la plataforma. Please stop sharing and remember to practice first and then complete the sentences. Alguien puede compartir la pantalla, sí. Gracias.
Yo quiero hacer Romeo. Mary, Sandy. Sí, Romeo, no, Mari. No quiero a Mari. Mari, vaya. Yo entonces, Mari. ¿Romeo? Y Romeo. Yo, Romeo. Alguien Romeo. Falta que sea Rodrigo. 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 Sí, mm-hmm. Va. Okay. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. They are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are. It's from the some department. You were colleagues. Thank you so much for the information. Okay. Now I am Romeo. Vaya, ¿quién quiere ser Mari ahora? Yo quiero ser Mari. Mari, vaya. I am Romeo. Yo soy Romeo. Rodrigo, ¿quién quiere ser? Yo ya fui Rodrigo. Alguien que no haya yo sido Rodrigo. Ya fui Rodrigo. Hola, compañeras. Ya voy a participar. Okay. Ahí, ¿dónde está? Ah, vaya, ahí. Es que no lo veía, disculpe. Ok, Marvin, entonces vaya. Tú eres Rodrigo. Ok. Comenzamos. Bueno, Mari. Good morning. I am Miss Mari García. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Department, no sé cómo que se dice eso. Department, creo que es. Department. Department. Yeah. Department. Department. Okay. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Colleagues, excellent, colleagues. Yes, sí, colleagues. Esa palabra a mí me costó también. Thank you so much for the information. Yeah. Hey, ¿qué significa colleagues? Colegas. Ah, okay. Entonces en español sería... Buenos días. Yo soy Mari García. Yo soy señorita Mari. Y yo soy la nueva secretaria. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Yo también. Yo soy el señor Romeo Lobos. Y ellos son el señor Rodrigo Campos. Y el señor Luis Pérez. Bienvenido. Bienvenida. Nosotros somos del departamento de mercadeo. De marketing. Bienvenido. No, yo no soy. Yo no soy del departamento. Calidad. Es calidad, ajá. Ah, yo soy del departamento. Calidad. Ah, okay. Ellos son. Ellos los son encargados. De... O sea, que Don Romeo no es del departamento de marketing. Yo no quiero hablar. Romeo no, es de calidad. Luis, do you have a question? Veo que tiene levantada el arma. Nosotros somos del departamento. Pero todos son colegas. Todos son colegas. Gracias por la información. Ok. Hey, Luis, do you have a question? Luis. Hola. Rodrigo y Luis son compañeros. Sí. Bueno, Rodrigo y Luis is a marketing manager. Is marketing. Rodrigo
Luis quiere decir algo. Ah, sí, esa parte de acá, de la parte 3, tenemos que completar también. Sí, esa es la que vamos. Rodrigo y Luis, marketing manager. Rodrigo y Luis. Sí, son del partido. Sí, sí, Rodrigo Luis, sí, solo sí, Romeo, yes. ¿No? Solo Romeo, Romeo y Luis Pérez son compañeros. Son del Rodrigo y Luis. Are, ¿o cómo es? Sí. Is. Rodrigo y Luis. No, are marketing managers. Plural, son are. Rodrigo y sí. Luis. Ajá. Sí, porque son ambos. Son dos personas, ya es un day. Y number two. Romeo and Rodrigo from the same department. Are not from. Veamos. Son de, no, porque son de diferentes departamentos. De diferentes. Romeo y Rodrigo. Ajá. Entonces sería are not. Are not. Remember not. O oh, aren't. We are. We are. Yes, todos son colegas. They are. In the same company. Only for, solamente, ¿no? Yeah. Sí, esos son los ejercicios. Sí, entonces. Perdón que yo no veo, no me salen los compañeros que no tienen la cámara encendida, no sé qué le hice. Bueno, ¿algo más? Porque hay varios, ¿no? Para, podemos repetir la conversación. Sí, es que aparecen 8, pero se supone podría que ser lo que no ha participado, tal vez quieran unirse. Sí. Por ejemplo, Luis, creo que estaba por ahí, creo que no había conversado todavía. ¿Y más? Creo que solamente yo no había participado. Bueno. Bueno, ¿alguien quiere ser Mari? ¿Alguien que no haya sido? Voy a ser Mari hoy. Voy a ser Mari hoy. Voy a ser Romeo. Bueno, ¿y Rodrigo? Sí. Luis. Sí. Bien. Los escuchamos. Ok. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are.
How did you complete the first exercise? Or it says Rodrigo and Luis. Rodrigo and Luis are marketing managers. Very good. Now, Romeo and Rodrigo from the same. Are or aren't? Aren't. Aren't. They aren't from the same department. Aren't from the same department. What do you have, number three? We are. Excellent. We are colleagues. And they? Are. They are. They are in the same company. Very good. Excellent job. You see, you were practicing and doing it great. Let me see what they have. Yes, Wendy and Carla, thank you so much for your responses. Well, use of be for plural subjects. Ya habíamos discutido que para los sujetos que son plurales y también la segunda persona que es you, recuerden que you eres tú y también ustedes, ¿verdad? Tienen los dos significados, tú y ustedes. Entonces, con esto se utiliza are. We are, you are, y they are. To make them negatives, we just add not. Siempre agregando not, ¿verdad? Para hacer negativos. Negative statements. And we have this practice is similar. So, here is just with plurals. So complete the statements using the plural of be and the information in parentheses. See, for example, number one would be they receptionist. What do you think? They are. They are receptionist. They are receptionist. Good. Number three. Number two, sorry, you, not supervisor. You are not super. You are. You are not. You are not. Or you aren't. Not supervisor. You are. Yes. Supervisors. Susana and Marcos, number three. Are not colleagues. Excellent. Are not colleagues. Or you can do it in the contractive. Aren't colleagues. And aren't colleagues. We accountants. We are accountants. Excellent. We are accountants. Number five. We are. Excellent. We are Carla and Sandra. And finally, number six. They are. Miss Ferreira and Miss Mejia. Miss Mejia. They are Miss Ferreira and Miss Mejia. Good. Now to continue practicing with the verb be, we have this conversation. The title is My Name is Jennifer Miller. Let me do a new shirt. So I have the audio here. Okay, let me share sound. Okay, as you can see, they say nice to meet you. This is something that it's commonly said when we are meeting a new person. We said, nice to meet you. And as you can see here in the picture, they are classmates. They are in a classroom and they are introducing each other.
We are going to listen to the conversation and then you tell me if there is any new word or something about pronunciation. Maria, do you have a question? Yes, teacher. Es la pregunta cuatro. We are account. ¿Llevaría aunt o solo account? Accountant. Como está en plural, ahí sí no lleva el a o an. Ajá, porque el a o an, acuérdense que es un o una. Es para cuando el nombre que se... Como yo soy una contadora, sí, yo diría I am an accountant. Pero si es plural y digo nosotros somos contadores, ya no digo uno o una. We are accountants. Okay. Okay. Thank you for your questions. Now, let's listen to this conversation and then we will practice with our own information. Unit 1. It's nice to meet you. Page 2, Exercise 1, Conversation. My name is Jennifer Miller. Part A. Listen and practice. Hello, my name is Michael Oda. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, now we listen to the conversation. And is there any question? ¿Tienen alguna pregunta? Significado de alguna palabra que quieran saber, que sea nuevo, frases. No. No. Okay. No, no questions. All right, so I'm going to play the recording once again. Voy a poner una vez más y voy a ir haciendo pausa para que ustedes repitan en casa. Siempre con los micrófonos off. And let's see. Si ustedes escuchan, van a notar que siempre hay como pequeñas pausas cuando hay algún punto, alguna coma. Por ejemplo, they say, hello, my name is Michael Oda. Hi, my name is Jennifer Miller. And so on. Vamos a tratar de hacerlo así para que suene como más natural. También es importante la entonación. Here we said, I'm sorry. What's your last name again? Es una pregunta, entonces hay que hacer como tono de pregunta. Hay que practicar eso también para que las conversaciones suenen naturales. Unit 1. It's nice to meet you. Page 2, Exercise 1, Conversation. My name is Jennifer Miller. Part A. Listen and practice. Hello, my name is Michael Oda. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jen. Jennifer? Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, so remember, first names, cuando decimos first names, son primer nombre, ¿verdad? Last name se refiere a los apellidos. Last name. Last name. So we will introduce ourselves. Lo vamos a hacer siempre con los breakout rooms. Pero en vez de decir Michael Oda o Jennifer Miller, vamos a usar nuestros nombres y apellidos, ¿ok? Luis, ¿tienes la manita levantada? ¿Hay alguna pregunta?
Sí, tengo una duda más que todo. Okay. Si es necesario solamente decir sorry o tiene que llevar el I am. I can just say sorry, sorry, pero es como menos formal, pero sí puede decir nada más sorry sin el I am, se puede. Any other question? ¿Tienen alguna otra pregunta? Todo claro. Okay, good. So let me create the breakout room so that you can practice. Remember to practice with your own names, not the names in the conversation. We're not going to use Michael or Jennifer. You have to use your own names.
Now you meet each other. Okay, to continue. They, let's see. Tap the text here and make this a little bit bigger. We have some expressions to introduce ourselves. Tenemos ahí algunas expresiones para introduce. Quiere decir como presentarnos a nosotros mismos. Introduce ourselves or yourself, ustedes mismos. Podemos empezar con my name is, dando nuestros nombres, ¿verdad? My name is. Then podría ser I am también, I am, or am, and you say your names. Puede ser de las dos formas. Puede decir my name is Flor, or you can say I'm Flor, and that's fine. And cuando conocemos a alguien, so you can say nice to meet you. Un gusto conocerte, yo soy fulano. Nice to meet you, I am fulanito. O para pasar del nice to meet you, se puede decir pleased. Pleased to meet you. Carla, dígame. Teacher, una consulta. Cuando se refiere a my name is, ¿es válido agregar un apellido de nosotros o simplemente va el nombre y exoneramos un apellido? No, porque hay personas que se presentan y agregan el apellido, pero no sé si es válido. Sí, es totalmente válido. So you can say my name is Carla Martínez, and that's it. Gracias. Mm-hmm. Okay, so pleased to meet you es otra forma de decir, como decir, un placer conocerte. Nosotros decimos un placer, pleased to meet you sería como el equivalente. Pleased to meet you, I am fulanito. O si se va a presentar a alguien y dice, permíteme presentarme. Let me introduce myself. I am, and you say your name. Let me introduce myself, I am. And you say. O podemos hacerlo de una manera más amable, decir, me gustaría. I'd like to introduce myself. Eso es como más cortés. I'd like to introduce myself. Ambos son básicamente lo mismo. Let me es como permíteme. Let me introduce myself. Y ese es me gustaría presentarme a mí mismo. I'd like to introduce myself. Recuerden, ambos son lo mismo, solo el segundo, este que les subrayé aquí es más formal. Ahora, con el word power, los titles que les, esto se los incluí aquí. Porque en esta conversación que practicamos, la que se descargó de la plataforma, aquí pueden ver que hay ciertos titles. Aquí, como decimos, aquí tenemos Mr., pero aquí tenemos un Miss. ¿Ok? Entonces, no son solo dos, son cuatro titles. Son cuatro titles en inglés. Son los títulos. Por ejemplo, tenemos Miss. Tenemos Mrs. Tenemos Miss and Mr. Son cuatro. Son los títulos de las personas. Aquí creo que solo tenemos tres. Señor, señora y señorita. Pero en inglés son cuatro. Tenemos Miss. Y ven ahí que dice en paréntesis, single females. Single females. Es femenino soltero. Entonces, si es para decir señorita, es Miss. Miss y el apellido. Siempre los titles, y ahí sí, Carla, y para todos, cuando vamos a usar un title, lo que sigue es el apellido. No nombre. So no podemos decir Miss Carla. So es, no es correcto. A veces nos sí se escucha, pero no es correcto. Es muy poco común que se haga. Normalmente van los apellidos. Igual si se fijan en los ejemplos, son puros apellidos. Miss Ito, Mrs. Morgan, Miss Chen, Mr. García. Entonces, cuando vamos a usar el title, ahí sí, solo el apellido. Bien. Entonces,
Okay, volviendo al tema, el Miss es para solteras, es como decir señorita. Mrs. es para casadas, ahí dice married female, siempre femenino. Femenino casado, Mrs. Mrs. Y luego el Miss, se aplica cuando no sabemos si es soltera o casada. Sea soltera o casada. Entonces ese es el Miss. Es este. Y para caballeros solo existe el Mister. El Mister se puede aplicar sea soltero o casado masculino. ¿Preguntas? O sea que hasta para eso somos más complicadas, teacher. Hasta en eso. Entonces usted sería Mrs. Flores. Mrs. Flores, ajá. Okay. Exacto, y no se pone el D, solo es Mrs. Flores. ¿Cuál es la diferencia en la pronunciación de los tres? Ahorita vamos a ver, a escuchar, pues. Vamos a escuchar el audio, se lo voy a poner. Si se, como para que hagan la diferencia y vayan preparando el oído, este es como bien Miss, así, Miss, extendido, ¿verdad? Miss. Este es como que fuera un plural y decimos Mrs., Mrs., Mrs. Y este es Miss, es más corto. Si es diferencia entre este y este es más corto. Este es Miss y este es Miss. Miss, Miss. Mrs., Mister. ¿Okay? Le voy a poner el audio 3 veces y ahí pueden repetir en casa, escuchar primero y luego repetir, siempre con los micrófonos en silencio para que pues no nos interfieran los sonidos de ambiente de otros participantes o el mismo internet que nos esté dando como diferentes velocidades. Gracias. Page 4, Exercise 6. Word Power. Titles. Part A. Listen and practice. Miss Ito. Single females. Mrs. Morgan. Married females. Ms. Chen. Single or married females. Mr. Garcia. Single or married males. Page 4, Exercise 6. Word Power. Titles. Part A. Listen and practice. Miss Ito. Single females. Mrs. Morgan. Married females. Ms. Chen. Single or married females. Mr. Garcia. Single or married males. Page 4, Exercise 6. Word Power. Titles. Part A. Listen and practice. Miss Ito. Single females. Mrs. Morgan. Married females. Ms. Chen. Single or married females. Mr. Garcia. Single or married males. Okay, now we are going to listen and write the titles. In exercise B, remember, si tienen el material impreso, pues lo hacen de ahí. Y si no, no se preocupen, pueden hacer el listening en el cuaderno, nada más escribir los números, number 1, 2, 3, 4. ¿Qué vamos a escribir? Los titles. ¿Qué escuchamos? Si escucho aquí Miss, like this, Mrs., Miss, or Mr. Eso van a escribir ahí. ¿Cuál es el title? El listening es una de las habilidades que hay que desarrollar también. Y estos ejercicios de práctica nos van a ir ayudando. Los voy a poner 2 veces
Lo voy a poner dos veces, así que no se preocupen si a la primera se queda. No importa, van a ser dos veces. Si lo van a hacer en el cuaderno, pueden nada más escribir los números. Number 1, 2, 3, 4. Y luego escribir si escucharon Miss, Mr., Mrs., the title that you listen. Ready? Yes. Okay, let's listen. Page 4, Exercise 6, Part B. Listen and write the titles. His name is Mr. Lopez. Her name is Mrs. Smith. Her name is Miss Kim. Her name is Ms. Anderson. Page 4, Exercise 6, Part B. Listen and write the titles. His name is Mr. Lopez. Her name is Mrs. Smith. Her name is Miss Kim. Her name is Ms. Anderson. Did you complete all them, or you want to listen one more time? One more time. Okay, please. One more time. Okay. Page 4, Exercise 6, Part B. Listen and write the titles. His name is Mr. Lopez. Her name is Mrs. Smith. Her name is Miss Kim. Her name is Ms. Anderson. Okay, ready to check the answers? What do you have in number one? Mister, you can see the answer here. Esto no lo puedo hacer más grande, pero. Yes, Silvia, Mister. A number two. Number one, Mr. Lopez. Number Mrs. 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 Excellent. That's correct. Mrs. Esa sería Mrs. Like this, Mrs. Number three, what do you have? Miss, like this, Miss. Yes. And four? Miss Anderson. Miss, like this, Miss. Very good. So, how many good answers did you have? ¿Cuántas buenas? Three, las four. Cuatro. The four, excellent. Yes. Three. Three, that's very good. Three is very good. Three is very good. Yeah. Aún si solo tenían dos, es bastante bueno. Listening, I think it's like the most difficult. Arlene says four, excellent. The listening is the most difficult, but yes, we will practice. We will practice. Okay, then we have another important part, ways to say hello. Rocío, you raise your hand. Tengo la manita de Rocío levantada por ahí, me aparece. Karen, sí, Mrs., no logro entender en qué momento se ocupa el mes. Ah, muy bien, buena pregunta, Karen. El mes es como... Este sería bien útil tener algo así para nosotros en nuestro idioma, porque hay gente que se ofende si uno le dice señora y no están casadas y como uno no sabe es señora. Entonces, para evitar eso existe el mes, que ese se aplica ya sea soltera o casada. Si yo no quiero molestar a la persona diciéndole un title que le vaya a resultar like, hay gente que se enoja incluso que, o que le digan señorita y ya está casada, ¿verdad? Entonces,
Para evitar eso es el miss. El miss lo puede aplicar sea soltera o casada. Ahí no hay pierde, ¿verdad? Ya, si sabemos perfectamente que es una señora casada, le podemos decir Mrs. Fulana. O si sabemos que es soltera, le decimos Miss. Pero si yo no sé y no me quiero meter en problemas, entonces uso el Miss. Ok, me quedó claro. Gracias. Any other question? Ok, tenemos ways to say hello or saying hello, and this is a very, es bien importante que, pues, manejar diferentes tipos de saludo, ¿verdad? Ahorita vamos a empezar con estos que son para, como un saludo de, por ejemplo, hi, sabemos que podemos saludar con hi o hello. ¿Cuál es la diferencia entre hi y hello? Hello es como uno más formalizado. Excellent, Sandy en Kenia. Yes, yes. Hello es hi. Más formal y hi es informal. No es malo. No, malo no es. Solo es informal. El hi podemos saludar a un amigo, decir hi a un familiar o alguien con quien tengamos confianza, compañeros de trabajo, etcétera. Hello es ya más formal, ¿verdad? Otra forma de decir es, por ejemplo, en vez de decir hi, podemos decir good morning o good afternoon o good evening, dependiendo que, en qué momento del día estemos, también se puede. Para preguntar cómo estás, también hay otras formas que ya no solo como how are you. Hay diferentes formas y la vamos a estar escuchando. Vamos primero con el number one. Let's listen. Page 4, exercise 7. Saying hello. Part A. Listen and practice. 1. Hi, Matthew. How's it going? Great, thanks. How about you, Lisa? Okay, so that was the first one. So she say, hi, Matthew. How's it going? Can you repeat? How's it going? How's it going? How's it? Esto como se une. How's it? How's it going? How's it going? Y eso es como decir, ¿cómo te está yendo? How's it going? ¿Cómo te está yendo? How's it going? Si así mañana les digo, how's it going? Ya saben que les estoy preguntando, ¿verdad? ¿Cómo les está yendo? How's it going? How's it going? No solo es how are you, ¿ok? How's it going? And then, teacher, dígame. ¿Y se puede decir también how is you going? ¿O siempre tiene que ser it's going? How's it? Sí, tiene que llevar el it. Estamos como un sujeto refiriendo al todo, al cómo te está yendo en tu día, ¿verdad? Ajá, sí, tiene que ir el it. ¿Cómo está? ¿Cómo está yendo? How's it going? And then Matthew said, great, thanks. How about you, Lisa? Para preguntarle a la otra persona, ¿y qué hay de ti? Como para decirle, no solo es and you. No, esa es la forma. And how about you? How about you, fulanito? How about you, Lisa? Y a ti, es como decirle, ¿y a ti? ¿Y qué hay de ti? How about you, Lisa? Let's continue with the number two, conversation two. Let's see. Okay. Two. Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Okay, the number two is pretty simple. It's very basic. Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. It's like, estoy bien. I'm just fine. Thank you. Let's listen to number three. Three. Good afternoon, Linda.
How are you? Pretty good, thanks. How are you doing? Okay, let's repeat the number three. Good afternoon, Linda. How are you? Pretty good, thanks. How are you doing? Questions here? ¿Hay algo que les llame la atención en la tres? Good afternoon, Linda. How are you? Pretty good, thanks. How are you doing? Pretty good. Muy bien, María. Mm-hmm. Pretty good. Pretty good. ¿Qué significa? Ajá. Ya les pareció raro ver pretty y good juntos, ¿verdad? Yeah, that's a very good one. Es una muy buena pregunta. So you remember the movie probably. Esto porque no escribe text. No, no quiero el lápiz, quiero el texto. Ahí está. Okay. So you remember the woman who was pretty, pretty woman. Okay. Les he escrito ese ejemplo por ahí. ¿Han escuchado la canción o la película Pretty Woman? ¿Qué es esto? Mujer bonita. Mujer bonita, ajá. ¿Y woman es qué? Esto, mujer, yes, mujer. Mujer es un noun, un nombre. Todo lo que nos rodea es un nombre. Como en este caso decir mujer, decir teléfono, decir niño, decir gato, casa, computadora, todo es un noun. Entonces, si el pretty va antes de un noun, ahí significa, el significado es bonito o bonita. En este caso, mujer bonita, pretty woman. Pero good, good no es un noun. Good es un adjetivo. Adjetivo. Significa bien. Entonces, cuando el pretty está antes de un adjetivo, entonces ahí ya no significa bonito o bonita, sino que significa bastante. Mm-hmm. Así es que decir pretty good es bastante bien. Bastante bien, pretty good. Mm-hmm. Así es que ahí está la diferencia. Depende qué es lo que vaya después del pretty y así va a significar. Si es un noun, entonces sí significa bonito. Pero si es un adjetivo, significa bastante. Pretty good. Bastante bien. Okay. So, very good question. Now, let's see. Number four. Vamos a escuchar la 4. Okay, creo que cerré la cajita del audio. No va a tocar oírlas todas de nuevo. Page 4, Exercise 7. Saying hello. Part A. Listen and practice. 1. Hi, Matthew. How's it going? Great, thanks. How about you, Lisa? 2. Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. 3. Good afternoon, Linda. How are you? Pretty good, thanks. How are you doing? 4. Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Miss Chen. How are you? I'm okay, thank you. Okay, here in number 4, you say good evening. Este good evening es como, o sabemos que good afternoon es buenas tardes, ¿verdad? Good evening es ya tarde noche, good evening.
Estamos ahorita en la parte donde decimos hola, de alguna manera. Puede decir hey, hi, good evening, good afternoon, good morning. Good evening también lo podemos aplicar, por ejemplo, ahorita. O a las 8 de la noche que empezamos la clase, normalmente yo los saludo y les digo good evening. No les digo good night. Porque good night es como para despedirse cuando ya es de noche. Entonces el good night, lo vamos a, ya cuando termina la clase, ya nos vamos a descansar. Good night es una forma de decir adiós cuando es de noche. Entonces por eso, si usted llega a un lugar de visita y es de noche, no va a decir en vez de hola o lo que sea, y va a decir, hey, good night. No, tiene que ser good evening. Ya cuando se despida, ya sí, good night. Luis. Teacher, o sea que ahora vamos a ir descifrando el saludo que nos hace todos los días, poco a poco. Excelente, sí. Luis. Sí, estoy con las dudas todavía del I am okay. Y la otra ejemplo que vimos hace como una hora, el I am sorry. O sea, ¿cómo interpreto yo eso? Porque no puedo decir yo soy okay. Estoy. Acuérdense que es cero estar. Estoy bien. Ajá. Estoy bien. I am okay. El I am okay es como decir estoy bien. I am okay. Como recuerden, es cero estar. Si lo queremos traducir, sería estoy. Yo estoy bien. I am okay. Y es similar a decir I'm fine. Estoy bien. I am fine. Y el I am sorry. Estoy sentido, estoy sentida, lo lamento. I am sorry. Y puede decir solo lamento, sorry, sorry. Así que eso sería si lo queremos como traducir. Y acuérdense que no todo tiene la traducción como literal, porque hay cosas que nos pueden sonar como bien feas, pues. como decir I am, la edad, lo que les explicaba ayer, ¿verdad? En inglés, la gramática de ellos es así, y la edad se utiliza el verbo to be. Que decir I am 42 years old, diría yo, estoy 42 años vieja, I am 42 years old, entonces se oye feo, pero así es. Entonces sería el equivalente para nosotros decir yo tengo, pero en inglés no podemos traducirlo y decir I have 42, porque es incorrecto. Le van a entender, sí, pero no es correcta según ellos lo hablan. Any other question? ¿Más preguntas? No. Y luego pues están las maneras de despedirse. Vamos a escucharlo. También está por acá el audio para que vayamos practicando un poco de los saludos de despedida. Y yo creo que ahí estaríamos con la última parte. He tratado de ponerlos que tengan un orden coherente. Ok, aquí está. Let's listen y luego pues discutimos algunos que sean como bastante nuevos. Page 7, Exercise 14, Saying Goodbye, Part A. Listen and practice. 1. See you later, Matthew. Bye-bye, Lisa. I will see you later. It's like, cuando a veces le escribo, les pongo see you later. Lo veo más tarde. See you later. Es cuando usted se va a ver más tarde, pues ese mismo día. Probablemente en algún otro momento del día. See you later. Te veo más tarde. See you later. 2. Bye, Mr. Garcia. See you tomorrow, Alex. So you can say bye también. Te veo mañana. See you tomorrow. See you tomorrow. 3. Goodbye. Have a great weekend. Thank you. You too.
Okay, so you can say, aquí como ven, podemos decir bye bye, se puede decir solo bye, o se puede decir goodbye para decir adiós. Todo es lo mismo, adiós. Have a great weekend. Que tengas un fabuloso, fantástico fin de semana, weekend. Great. Con esta palabra sí hay que tener como great, el cuidado de pronunciar la T, great. ¿Por qué? Porque el color gris es gray. Entonces, si no pronunciamos la T, va a sonar como que estamos diciendo gris, gray. Have a great weekend. Que tengas un fin de semana gris. Ay, qué feo. ¿Qué le hice para que me dese eso, verdad? Entonces, have a great weekend. Great. Have a great weekend. And then, let's listen to the last one. 4. Good night, Mrs. Morgan. Goodbye, Miss Chen. Have a good evening. They say good night, Mrs. Morgan. Ahí ya se está despidiendo de esta noche. Good night. Good night, Mrs. Morgan. And she said, goodbye, Miss Chen. Have a good evening. Que tengas una buena tarde. And these are the ways that we can say bye. Y podemos empezar a practicar ahorita. Se nos acabó el tiempo. So, yes. Time is like passing like in a blink of an eye. So it's time to say goodbye. And thank you for being in the class today. I hope that you can sleep well. I'm sure you will. So see you tomorrow. Take care. No pasó asistencia, teacher. The second time. No pasé la segunda vez, ¿verdad? Yes, so, but I see the... Sí, tengo 21, que son los mismos que están. Solamente no tengo registrado Elvis Marlon. No sé si está aquí. Marlon? No. Ok, solo faltaría Elvis Marlon entonces. ¿Y los demás? Ya, yeah, todos están chequeados. So this is it. So thank you so much for joining today's class. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. See you.